Desde las 18 horas de hoy comenzó a aplicarse los primeros cortes de tránsito en Talca. Lo hace en Calle 1 Sur entre 1 Poniente y 3 Oriente. El motivo, la preparación de la tradicional fiesta costumbrista del Chancho Muerto a realizarse este fin de semana en la Plaza de Armas de la Capital Regional y que espera reunir a miles de comensales en torno a múltiples preparaciones del noble animal. Es que puedan ilustrarse respecto a los desvíos y los cortes de tránsito que se van a ejecutar a través de las diversas plataformas de, de las redes sociales. Nosotros confeccionamos un mapa, el cual vamos a hacer circular ya a contar del mediodía de hoy, y también a través del Twitter que tiene eh, Carabineros de la Región del Maule, eh, que corresponde a arroba ya En esa plataforma o en esa red social específicamente va a estar disponibilizado el mapa para que se puedan instruir. Esta medida continuará en los próximos días, así es como a partir de las 18 horas de este miércoles el corte de tránsito se aplicará en calle 1 poniente entre la 1 norte y la 2 sur, además de calle 1 oriente entre la 2 norte y la 2 sur. Finalmente, para el jueves el cierre será de mayor envergadura. La calle 1 Norte no tendrá tránsito entre la 2 Poniente y la 1 Oriente, la 2 Oriente entre la 1 Norte y la 2 Sur, la Avenida Isidoro del Solar entre la 1 y la 2 Norte y la calle 1 Sur entre la 1 y la 2 Poniente. Medidas que se extenderán hasta el 12 de agosto, lo que divide las opiniones. Me parece de que esa política que hay aquí en Talca, de que cada vez que hay un evento, sea grande o pequeño, eh, cierran el centro, me parece que es una mala política. Teniendo una de las alamedas más lindas que hay desde Santiago hasta Los Ángeles. A mí en lo personal, bien. Eh, bueno, y a todas las personas sabemos que va a, aparecer, va a ser esta ocasión del Chancho Muerto. Entonces uno ya se tiene que programar, ¿cierto? Se tiene que programar más que nada. Me parece muy bien. Porque Chancho Muerto se hace una vez al año, no es de todos los días, y reúne mucha gente, eh, algo que está, va en beneficio también de muchos comerciantes. Ya lo sabe, a tomar en cuenta el calendario de programación de cierre de calles en el centro y la ciudad de Talca, para lo que será esta nueva versión del Chancho Muerto. Así podrá evitar un mal rato y disfrutar de la fiesta costumbrista.